Sexo.
Yo me tengo que llamar también. Buenas noches, profesor. ¿Hay alguien ahí? No escucho a nadie. ¿Alguien sabe si comenzó la clase? Todavía no. Estamos esperando. La profe va a llegar tarde. Uy, ¿para eso? Bueno, me avisan cuando comienza la clase. Okay. No te preocupes, yo te aviso. Se agradece.
Buenas noches, buenas noches. ¿Entraron directamente? ¿Qué fue lo que pasó? Buenas noches, mis. Buenas noches. ¿Ingresaron directo? Buenas noches. Sí, yo ingresé al link nomás y ya. ¿No les dijeron este link de este, esperar a que los hagan ingresar? No. ¿No? Primero entramos. Nos dejó entrar así nomás. Entramos de frente, mis. Ya, está bien, muchas gracias, perdonen por... Lo que pasa es que debí crear, miren, les comento, ¿ya? Yo las reuniones lo creo con el Zoom de mi Facebook directamente, pero al parecer lo he creado con el link de un colegio. Y estamos ingresando por el Zoom ilimitado ya, de un colegio. Entonces, bueno, va a ser la primera vez que pase eso. Siempre voy a tener que dar acceso yo. Bien, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué raro, de verdad es muy extraño. Yo estaba esperando que ingresen en mi Facebook y decía, qué raro que no ingresan. Y cuando veo bien, la reunión había sido creado con otra cuenta. Entonces, bien, no importa. La idea es de que estemos aquí conectados. Vamos a iniciar la clase de hoy. Muy buenas noches, bienvenidos. Ya conmigo es la última clase de la semana. Así que vamos a recordar primero lo que hemos aprendido. Vamos a evaluar saberes previos. Recordemos que hemos trabajado las dos semanas anteriores, ¿sí? Vamos de frente al grano ya, directos. A ver, ay, ¿hasta dónde estaba? Aquí. Bien, a ver, recordando lo que ya hemos venido trabajando, ¿ok? Yo les comenté, me acuerdo que hace un par de semanas atrás les dije, estamos trabajando la ropa, estamos trabajando el clima, porque justamente lo que yo quiero poner en práctica es, de repente, el vocabulario de los climas, el vocabulario de la ropa, en una conversación, ¿sí? Listo. Antes de continuar con la clase, quiero hacer un paréntesis, para adelantarme a fin de año. Perdón, estoy muerta. Para adelantarme a fin de año. Es decir, que ya se nos acerca Navidad y el requerimiento que se me está haciendo a mí en el curso de inglés para poder, de alguna forma, demostrar el vocabulario que venimos aprendiendo en el curso, porque lo importante, ¿ok?, en el curso y en cualquier área que uno lleva, pues es... Buenas noches, demostrar lo aprendido, ¿correcto? Y para demostrar lo aprendido, lo que se ha trazado hacer es una canción, ¿sí? Creo que sí, se lo había comentado con anterioridad. Entonces, yo tengo la letra ya de la canción, ¿sí? El día de hoy la voy a colgar en Classroom, la letra de la canción que vamos a cantar, y ya la siguiente semana la vamos a ir trabajando, ¿bien? Esta canción es bastante, conocida, la Jingle Bell, ¿no? Jingle Bell, Jingle Bell. Sí, o la otra puede ser We Wish You a Merry Christmas. Estoy entre esas dos canciones. El día de hoy van a tener una letra colgada. Yo les voy a dar la indicación allí en Classroom de que esa letra la pueden imprimir o la pueden copiar en el cuaderno, ¿okay? Pero tiene que estar ya en el cuaderno para la siguiente clase, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a iniciar ahora sí con el trabajo, una vez hecha la explicación sobre la canción de Navidad pautada para fin de año. Mi teléfono se está quedando sin batería. Dylan, ¿puedes pasarme por favor el cablecito que está colgando de mi batería? El cable de mi batería, es que va a morir mi batería. Cuidado, lo arrancas. Ya. Listo. Ya, déjalo. Ya, gracias. Listo. A ver, entonces. ¿Por qué escucho un eco? Listo, ahora sí. No, la primera clase que tuvimos fue The Cloud, ¿ok? Trabajamos vocabulario. Bien, vimos un poco de vocabulario, sí, un poco de vocabulario. Bien, luego vimos un poco de estaciones del año, ¿sí? Yo les indiqué que no quería que copien, es más, aquí tenemos el vocabulario. Bien, The Cloud, Belt, Blues, o sea, una serie de palabras correspondientes a prendas de vestir que nosotros no usamos en el día a día. Bien, acá incluso hay más. Hay hoodie, hay botas, blusa, guantes, gorro, todas las prendas que podemos usar, ¿bien? Quizás existen aún más todavía, pero aquí hay algunas, ¿bien? Ahora, nosotros les comentaba la semana pasada también de que usamos y nos vestimos de acuerdo a la estación del año, ¿no? ¿Qué fueron las que ya trabajamos? Por ejemplo, tenemos la estación verano, otoño, invierno y primavera, ¿correcto? Pero muy aparte de las estaciones del año que nosotros manejamos,
también tenemos climas, ¿sí? Dentro de cada estación del año hay un clima diferente, ¿sí? El cual debe ser por aquí. Buenas noches, Norbert. Ay, miren, salió chiquitita la imagen. Ya, bueno, es esto. No me di cuenta que salió pequeñito, ¿ok? Tenemos sunny, windy, snowy, hot, warm, cloudy, rainy, foggy, cold, and stormy. We have 10 words in this vocabulary, ¿ok? Ahora, vamos a unificar estas dos últimas clases, que son ropa, estaciones del año y climas, para formular preguntas, ¿ok? Y con esas preguntas formuladas podré entender qué es lo que dice y poder responder con el vocabulario que ya conocemos. Quizás se nos hace complicado, entender al inicio, ¿no? Poder estructurar algo, pero con la práctica vamos a poder encontrar una mejor fluidez, ¿sí? Entonces, miren, yo aquí en Paint he sacado algunas palabras para poderme guiar para la clase de hoy, ¿ok? Eso de aquí, tranquilos, ustedes no van a copiar. Sería pues demasiado de mi parte decir copien todo eso con todo y dibujos. No, simplemente lo he puesto aquí para que ustedes puedan observar y puedan ver, ¿bien? ¿Qué es lo que van a copiar? Lo que voy a indicarles ahora. A ver. Voy a hacer una línea divisoria. Está. Muy bien. Aparte de la línea negra hacia la izquierda es lo que ustedes van a copiar, ¿no? De la línea negra hacia la izquierda. Hola, Paula, un gusto. Ok, Paula, gracias por indicarme. Listo, entonces vamos a poner acá. Ok. Making question. Listo, making questions. Vamos a formular preguntas. Recuerden que lo que estoy haciendo en esta parte izquierda sí deberían copiar, ¿correcto? Ya está. Muy bien. Ay, tengo los ojos bien cansados, bien agotados. Vamos aquí. A ver, las preguntas generales que vamos a aprender a responder el día de hoy en clase es What do you wear in? Ok, what do you wear in? Ok, es la pregunta. Y acá vamos a completar la estación del año. Muy bien, what do you wear in? ¿Qué significa, Miss? ¿Qué significa? Espera, creo que... Ok. ¿Qué te pones en, ¿no? Y acá vienen los puntos suspensivos. ¿Qué te pones en? Listo. Muy bien, pero lo voy a hacer con color negro, ¿no? Porque es falta de respeto escribir todo con rojo. Listo. Ahora sí. What do you wear in? ¿Qué te pones en? Bien, y aquí ustedes pueden variar, pues, ¿no? Puedes poner de repente winter. ¿Qué cosa es winter? ¿No? Winter es invierno, correct, ¿ok? O puedes poner de repente summer, ¿ok? O puedes poner de repente spring, ¿no? O puedes poner de repente otoño, ¿no? Autumn. Ok. Entonces vamos a hacer una pregunta para cada estación de año, ¿sí? Vamos a hacer para verano, para invierno, para otoño y para primavera. ¿Sí? Y en cada pregunta vamos a responder diferente. ¿Por qué? Porque como ya les dije, no nos vestimos de igual manera en cada estación del año. ¿Sí? Entonces yo acá les he puesto la traducción en español. ¿Sí? Esta es parte del vocabulario de hoy. Es la pregunta que se va a usar. Esta es la pregunta, pero ¿qué nos falta? Como toda pregunta debe tener una respuesta. ¿Verdad? Entonces la respuesta es, va a ser en primera persona, o sea en yo. ¿No? Mi respuesta es, I... wear, ¿no? I wear, yo uso, yo me pongo. Wear es el verbo de usar, pero no el verbo de, digamos, usar el celular, no el verbo de, digamos, usar el control. Usar es el verbo en cuanto a ropa, ¿no? Usar una prenda de vestir. A eso se refiere con wear, a una prenda de vestir. Yo me pongo, yo uso, ¿no? Yo puedo decir, me pongo un polo, ¿no? Un hoodie de repente, un suéter, jeans, en sneakers, zapatillas,
¿Ve? Me estoy refiriendo a ropa. Pero si digo, yo uso mi celular, no puedo decir I wear my cell phone. Wear es únicamente para ropa. Bien, entonces tú vas a decir acá, I wear, y comienzas a enumerar todo lo que te pones, ¿no? Punto y comita. A ver. Punto y comita. Sí, ¿no? Y así sucesivamente. Y enumeras todo lo que te pones, ¿sí? Ahí está. Excelente. Pues somos 21. Esta vez. He batido récord. Muy bien. Thank you. Entonces queda claro esta parte, ¿verdad? La pregunta es, what do you wear in? Y la respuesta es, I wear. ¿Ok? Y todo lo que te pones. Let's go to an example. ¿Ok? Let me see. Lo voy a hacer un poquito más pequeño el cuadrito para que no se quede tan vacío. Oh, se me borró. Ya, perdone. Ahora sí. Me parece que si lo dejo muy grande, a veces me preguntan y me dicen, Miss, ¿qué se ponía ahí abajo? ¿Se completaba? Me dicen. Y la idea no, pues no es que se completaba. Listo, excelente. Ahora vamos a comenzar con la forma práctica, ¿ok? Aquí voy a pedir participación. Así que atentos, por favor. Bien, atentos, por favor. La primera pregunta es para verano, ¿sí? Muy bien. Y comienzo, ¿no? ¿Cómo va la pregunta? What do you wear in? Ah, perfecto. Me guío en la pregunta. What do you wear in? ¿Con qué estación quieren comenzar? A ver, vamos, opiniones. ¿Con qué estación quisieran comenzar? ¿Primavera, verano, otoño o invierno? Verano. Verano, ya se viene el verano, ¿no? A ver, por ahí me dicen verano, por chat me dicen verano también. Excellent. Y verano en inglés es summer. What do you wear in summer? ¿Qué te pones o qué usas en verano? Bien, acá me voy a ayudar a contestar. A ver, guiándonos de este vocabulario, obviamente, ¿ok? Y tratando de decirlo en inglés, por favor. Short, muy bien, por acá ya, Nolver, ¿ok? Nolver, indícame por chat, ¿qué te pones en verano? A ver, Nolver me dice, Miss, short, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más, Nolver? Sigue escribiendo, a ver, ¿qué te pones? Ajá, cap, muy bien, un gorro. Ok, thank you, Mayumi. Dress, algo así. En las mujeres, dress, ¿ok? Correct. Shirt, shirt. Shirt o t-shirt. Shirt. No, shirt, el polo. Ah, t-shirt, ok, camisa. Perdón, este polo, t-shirt. Polo, ¿no? T-shirt es polo, excelente, ¿no? T-shirt, muy bien. ¿De casualidad usamos sandalias? Yo sí, ¿ah? Sandals, correct. ¿Alguien usa medias en verano? Yo uso medias. Yo no soy full media, yo no puedo vivir sin medias. Yo también. Sí, es una costumbre, creo yo, en algunas personas, ¿ah? Pero raro. Bueno. Excelente, muy bien. Entonces, yo también, dice, jaja. Entonces ya no soy la única rara, gracias. Muy bien, entonces vamos a enumerar. ¿Cómo se respondía? Digo, I wear, no se olviden. Entonces uno pone, I wear. ¿Ves? Yo uso. Entonces ahí comienzan a enumerar. Miss Norbert me dijo shorts, no se olviden de la S, coma, me dijo cap, por ahí un compañero me dijo t-shirt, ¿no? Y por último me dijeron, Miss, usamos sandalias. And, ¿qué significaba? And y. And sandals, sandalias. Excelente. Muy bien. Y esa es la primera pregunta. Buenas noches, Erastegui. Ay, sí, puntual. Muy bien. Ahí está. Listo. Ya tenemos la primera pregunta formulada y la primera respuesta formulada. Tenemos que hacer lo mismo con las tres estaciones. A ver, por aquí. Perdón. Spring. Ok, por ahí me dicen Miss Spring. Muy bien, vamos con Spring. Siento mis ojitos chinitos. What do you wear in a spring? ¿Qué era Spring? Primavera. Primavera, muy bien, Mayumi. Muy bien, Daniel también. Por ahí está cargando el micro, casi.
Muy bien, spring también era primavera, correcto. A ver, ¿qué nos ponemos en primavera? Primavera es una estación intermedia, ¿verdad? En la que se puede usar de todo un poquito. A ver, aunque acá en Lima a veces hace frío en primavera. Yo podría decir que en primavera nos ponemos de repente... a ver, por chat me están escribiendo, ¿qué me dicen? Muy bien, puede ser un gorrito. Blues, ok, correct, una blusa. ¿Qué más? ¿Qué más nos ponemos en primavera? ¿Una gorra, una blusa? ¿Qué más? A ver, por aquí... Shorts, muy bien. Hoodie, creo que dice hoodie. Hoodie, Daniel, a ver, hoodie, excelente. Hoodie como una polera, ¿no? Hoodie una polera, es una chaqueta con cierre. Muy bien, excelente. A ver, ahí siguen hablando. Socks, medias, correct. Shoes, pueden ser overalis. Shoes también. Overalls. ¿Cuál me dijiste? Overalls, overalls. Un overall. Aunque ya no está de moda, pero sí hay gente que veo que usa panties también. Panties, las señoritas usan sus panties. Excelente. Skirt, una falda, sí, excelente. Muy bien, entonces voy a recuperar todo lo que ustedes me han indicado y voy a comenzar. Siempre se comienza con I wear. Yo uso, ¿no? Me dijeron mis por ahí, puede ser una blusa, blues. Next me dijeron por allí skirt. Ok, por ahí me dijeron socks, medias. ¿Qué más me indicaron por allí? Me dijeron mis, puede ser overalls. Ok, overalls. Uno más por ahí me indicaron. Mis, un hoodie me dijeron. And, hoodie. Ya está. Punto. Bien, allí he indicado que posiblemente ropa me podría poner en primavera. Muy bien. Next. Siguiente. Vamos con la número 3. ¿Ok? La número 3. Ya tenemos verano, tenemos primavera. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta invierno. Vamos con invierno. Sigo, ¿no? What do you wear? ¿Ok? Ahora, cuidado. ¿Bien? Si me dicen, Miss, ¿de dónde saca toda la palabra what do you wear? Aquí está. What do you wear in? Listo. Solamente que le voy a poner... invierno. Ajá. Invierno en inglés es winter. ¿Ok? Hot, Miss, hot. Ok. En invierno, a ver, ¿qué me dijeron por ahí? ¿Cap o hat? De repente. ¿Qué uso en invierno? A ver. Sweet. Ya. Scarf, puede ser un scarf. Gloves, de repente, raincoat, ¿no? Sweater. Ajá, sweater, very good, ese suéter. Ahora, miren la diferencia, por favor, incluso en las imágenes. Hoodie es una polera. Jacket es una chaqueta, esas chaquetas que son con cierre también. Raincoat son esos abrigos que son cortavientos, ¿no? Scarf. ¿Para qué? Ok, ajá, scarf, Chalina. Scarf, no es cara, scarf. Ah, ok, ahí voy. No, sweater, ¿qué cosa es sweater? Es una chompa, como nosotros lo conocemos, chompa, ¿correcto? Y coat, ¿qué dice ahí coat? Coat, ok. Coat también es un abrigo para mujeres, o para hombres también, pero es un abrigo formal, ¿ok? Se refiere a eso, coat, ¿sí? Ahora, se no vayan a confundir. Por ejemplo, tú a un evento formal, no puedes ir con un raincoat, ¿no? Un evento formal. ¿Con qué vas? Con un coat. ¿Sí? Ahora, por ahí. Sweet. ¿Qué cosa es sweet? Sweet es un traje completo. El pantalón y el saco. Es ese terno, como nosotros lo conocemos hoy en día, el terno, que viene pantalón y saco. Pero en inglés se dice sweet. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Sí. A ver, vamos entonces. A ver. Yes, miss. Ok, thank you. Vamos entonces a escribir. I wear. A ver, en el chat por aquí me han hecho mención. Me dicen mis antifaz para dormir. Dice, claro, para el frío. Hoodie, me dicen por aquí. Hoodie. A ver. What more? Scarf. En invierno es obligado, ¿no? Scarf. Next. Tenemos, obviamente, medias. Así no puede faltar. My socks. ¿Qué más? A ver. De repente, short, no imposible, ¿no?
pants de repente. Pants, muy bien. Yo, aunque sea invierno, igual me pongo short. Sí, ay, no, hay que ser valiente para ponerse short en invierno. Gloves, ¿no? Puede ser and raincoat, miss, para la lluvia, aunque acá no llueve mucho, ¿no? Pero en la sierra sí, lo que son de la sierra sí llueve, ¿no? Raincoat. Oh, pueden ponerme también suéter. Hay un montón de ropa que se puede usar en invierno. ¿Bien? Cool, cool. También, ok, también. Correct. Bien. A ver, ahora sí. Gloves, por ahí me dijeron. Excellent. Listo. Muy bien. ¿Qué estación del año nos falta? A ver, observen. Otoño. Otoño, excellent. Ahora, quiero hacer acá una acotación con otoño. Otoño tiene dos formas de poderse mencionar. Uno puede llamar a otoño, como les he enseñado, autumn. Ajá, pero también se le puede decir fall. ¿Cómo fall? Así. ¿Ok? Fall significa caer, en inglés es un verbo, caer. ¿Pero por qué también le llaman fall al otoño en algunos lugares en Estados Unidos o en Canadá? Porque otoño es la estación del año en la que caen, ¿verdad? Las hojas. Todas las hojas machetas caen. Entonces, por ello también se le denomina a otoño fall. Quizás en algunos textos van a encontrar a otoño como fall. Así que no digan, no crean que está mal o quizás lo que yo les enseñaba es incorrecto. Ambos son correctas. Si tú dices fall... Oh, this is autumn, ok. Both pronunciations are correct. Ambas pronunciaciones son correctas, bien. Pero vamos a trabajar conforme yo les he enseñado. What do you wear in autumn? Listo. Vamos a indicar lo que es el negro. What do you wear in autumn? Muy bien. Comienzas, ¿no? I wear. Yo me pongo, yo uso, a ver, yo en otoño, for example, my case, I use... Botas. Ok, boots. Para sacar en las hojas. Yeah, boots, a ver, t-shirt, porque el t-shirt es universal. Socks. Ok, socks. ¿Qué más uso? Yo uso pants, de repente, pants. Ok, y de repente, no sé qué puede ser para... Si me hace frío, hay un hoodie o una jacket, ya que no hemos usado una jacket. Ya está. Bien, ya así, miren, he respondido cuatro preguntas inconscientemente de manera sencilla. ¿Ven? ¿Qué significa la pregunta? What do you wear in summer? ¿Qué te pones en verano? What do you wear in spring? ¿Qué te pones en primavera? What do you wear in winter? ¿Qué te pones en invierno? And what do you wear in autumn? En otoño. Y las respuestas simplemente han salido de esta hoja llena de vocabularios. ¿Sencillo o difícil hasta ahí? ¿Cómo vamos? No, la respuesta ha salido de nosotros. Claro, pero ¿ustedes de dónde han sacado la respuesta? ¿Han sacado? De nuestra mente, de nuestra mente. De la guía de este vocabulario, pues, ¿no? Uno se guía del vocabulario. Ahora, si yo no les hubiera puesto de repente esta guía de vocabulario, hubiera sido complicado recordar, porque ustedes ya lo han trabajado. No, porque lo hubiéramos dicho en español. Claro, en español, pero ¿en qué curso estamos? En inglés. Bien, excelente. Thank you. Muy bien, next. Continuing with practice in class. Vamos a continuar practicando en clase. Voy a abrir una ficha que tengo para hoy. Ok, para reforzar ya lo último que vamos a trabajar en cuanto a ropa. ¿Qué? ¿Ya se van? No, todavía. Falta todavía un poco más. Faltan unos 10 minutos. Where is it? Where is it? Ok, where is it? Ay, ay, ay. Uh-huh. Aquí está. Muy bien, voy a compartirles. A ver, vamos a ver qué tanto recuerdan de lo que hemos venido trabajando. Uh-huh. A ver, compartido. A ver, a ver, a ver. A sola con los tips. Listo. Ah, esta es su tarea. Sí, esa es su tarea de ustedes. Uh-huh. No puedo ver. Listo. Pero no la reserva, sí, es su tarea. No. Estaba viendo si se podía mover nada más. A ver. We have here clothes and colors. Okay, the drive had clothes and colors. In this part, number one, they say, listen and choose a correct picture. This part is azul, the celeste. Soundtrack.
Yes, but we need to say this in English, okay? We have this. Déjame revisarlo, Carlos, a ver, porque no recuerdo, a ver, déjame revisarlo, okay? We have this part, okay? We have this soundtrack. For example, I'm going to put here. A ver, listen, please. Blue shirt. Okay. Blue shirt. Blue shirt. We have another one here. Purple shorts. Purple shorts. Mm-hmm. Red shoes. Red shoes. Mm-hmm. Green t-shirt. Green t-shirt. Blue shorts. Blue shorts. Pink socks. Pink socks. Entonces, lo que está diciendo aquí es primero el color y luego está diciendo la prenda de vestir. Bien. For example, could be blue dress, ¿no? Vestido azul. Red socks, medias rojas. Green sweater or green jacket, maybe, ¿no? Or blue shirt, ¿no? Camisa azul. Primero indica el color. Listen to me, please. Primero indica el color y luego indica la prenda de vestir. Bien, entonces, conforme vayamos escuchando, vamos a ir eligiendo cuál es la prenda a la que se está refiriendo. Ahora, de repente, si no recordamos bien el nombre de la prenda, podemos guiarnos de lo que está aquí, ¿no? De este vocabulario. Únicamente vamos a hacer de aquí hasta el número 5, ¿ok? No vamos a hacerlo, vamos a hacer la mitad, hasta el número 5. Y luego de eso, voy a pasar a explicar la tarea por aquí. Me indica Carlos que ya la dejé, pero quiero recordar bien. A ver. Oh, sí. That's right. Muy bien, ya. Hoy día van a llevar copiar o trabajado en clase nada más. Hoy día les toca eso. Sí. Hoy día les toca copiar o trabajado. Hubo una tarea que indiqué, que es esta. A ver, para los que no entendieron. Esa tarea la dejé la semana pasada. Esta. Así que como ya está hecha, hoy día les voy a enviar subir lo trabajado en clase. O sea, ¿qué es lo trabajado en clase? Esta parte de acá, ¿no? Estas preguntas con su respuesta. Nada más. ¿Sí? Muy bien. Thank you, Carlos. Bien. Fue Carlos el que me dijo, ¿no? No es el que me había dicho. Claro, siempre todo mando por clase con Albert. Todo. No hay nada que nos envíe por clase. Listo. A ver, ahora sí. Vamos aquí. Ok, voy a dar un nombre al azar de los 20 participantes que tengo aquí. A ver. Sebastián Cárdenas, ¿estás ahí? Activa micro. Sí, me digo. Listo, ahí está. Listen, please, listen. Trata de entender, yo te voy a ayudar. Blue shirt. Okay. Blue shirt. ¿A cuál prenda crees que hace referencia? ¿Blusa? Sí, pero en caballero, ¿cuál es el significado? Para mujeres es blusa y para hombres es... Camiseta. Camisa, ok, camisa. Ok, camisa. Next. Continuing. Another one. Another victim. Otra víctima. A ver. Carlos Arbaiza. A ver, Carlos, indícame. Escucha, por favor. Purple shorts. Purple shorts. Purple shorts. Uh-huh. Ok, Víctor, descuida. Carlos. A mí, Miss, a mí. Ahí voy, Mayumi. Vamos, Carlos. ¿Escuchas? A ver. ¿A qué se refiere, Carlos? Purple shorts. No se metan con la camisa. Vestido, purple shorts. ¿A qué? Vestido. Habla de shoes. Shoes. Entonces, shoes, ¿qué cosa significa? Zapatos. Zapatos. Thank you. Next, Mayumi. Thank you, Carlos. Next, Mayumi. Listen. Red shoes. Red shoes. Da un color ahí. Dice. Red shoes. Red. Pero red qué? Dice red socks. Zapatillas rojas. Excellent. Zapatillas rojas. Very good. Funda, por favor. Daniel Castillo. A ver, que está muy hablador también por ahí. Daniel Castillo. Daniel, are you there?
Porque listo. Listen, Daniel, listen. Green t-shirt. Green t-shirt. Green t-shirt. ¿Las medias? ¿Medias? Habla de pinky, algo de pinky, pero pinky socks o pinky polo, shirt. Polo, 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 polo. Excellent, excellent. The last one, la última. A ver. Paula, que estás allí, aunque sea por chat, Paula. A ver, listen, please, Paula Gamarra. Listen. Blue shorts. Blue shorts. Da un color azul, da el color azul. Dice blue. Blue shorts. Y habla de blue shoes. Cuando digo blue shoes. Okay, ahí dice blue. Sí, la pronunciación es este, en. Es en. Se me fue la hay americano y. Mandarín. El, no, no mandarín. ¿Cómo se llama la otra pronunciación? Británico. Ahí está, el británico. Ok, a ver, vamos. ¿Qué cosa dice? A ver, por acá, por el chat. Por zapatos el chat. O zapatillas. Pero usted nos ha enseñado el americano, no el zapatos, zapatillas. Estamos con los dos. Zapatillas, Paula, ok. Zapatillas, blue shoes. Poquito de los dos, bueno, saber. No siempre todo, no siempre de uno. Siempre nos vamos a encontrar con de todo un poco. Listo, excellent, good job. Good job, thank you guys. Muy bien. Sí, estamos acabando, descuida. Bien, solamente indicarles, por favor, indicarles que la única tarea es copiar lo trabajado en clase. La publicación va a estar en breve, en un par de una hora, será, en Classroom, para que puedan ya subir lo trabajado en clase. ¿Quedó claro? Todo lo que está aquí lo voy a subir como clase a Classroom. ¿Quedó claro? Sí. Listo, okay. Estamos claros, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces nos vemos. Ante cualquier duda que tengan, me la hacen llegar, ¿sí? Que tengan bonita noche. Bye, bye. ¿Cuál fue lo que escuchamos? Ok, Verástegui, indícame qué ciclo eres, por favor. Pueden ir saliendo, chicos, muy bien. Bye, bye, teacher. Bye, bye. Sí. Hasta la próxima. Good night. Hasta la próxima, good night. Cuarto ciclo. Ah, Carlos. Chao. Bye, 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 Mayumi. Bye, 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 bye. Carlos, se copia lo que está aquí. Bye, bye. Yo lo voy a subir a Classroom después. Bye. Listo. Verástegui, indícame qué es sede. Comas, ok. Cuarto ciclo, comas. ¿No eran cuatro las preguntas? Los demás ya pueden salir. Ah, dime. Me eran cuatro las preguntas. Aquí está. Ah. Ok, listo. Y igual lo voy a subir después a Classroom, ¿sí? A ver, voy a solucionar la duda de Carlos. Perdón, esperaste. Cuarto ciclo, me dice. Sí, ya se pueden retirar. Los que ya acabaron, ya se pueden retirar, no se preocupen. A ver, ya pueden retirarse. Me quedo con Verástegui, que me hizo una pregunta nada más. Buenas noches, Paulita. Quiero ver la indicación, a ver. Ya, pero era un organizador visual. Lo que tú has hecho es. Ya. No, está. Sí, está bien. Está bien. Solamente te recomendaría que para la próxima consideres un poquitín más de información. Pero el organizador visual está conciso, está correcto. De parte. Ok. Listo. Bien, bien, no esté ver así. Ahora sí, nos vemos, jóvenes, que tengan buenas noches. Nos vemos, bye, bye.